lotería. Lo tengo. Lo tengo. Lo necesito. Es una gran lista, amigo. No tienes que temerme. Te recuerdo bien. Tú eres el que me usó de carnada para los Autobots. Y me siento muy apenado. Por eso fui engañado por un poderoso pero embustero Decepticon. Me alegra tener la oportunidad de disculparme ahora en persona. ¡Disculpa no aceptada! Déjame compensártelo, hermano. Quisiera formar un equipo diferente, un mejor equipo. Únete a mí y juntos nos apoderaremos de la Tierra y la convertiremos en un hogar para nuestra especie. No hay trato. Ya tengo nuevo equipo. Cuéntame. Ellos me apreciaron desde el inicio. Así que discúlpame si mando tu oferta a volar. Un nuevo equipo. Estoy ansioso por conocerlo. Transformers, Robots in Disguise. Metal fundido. ¿Qué tienes ahí, hijo? Encontré esta vitrina en el depósito. ¡Ah! Es perfecta. ¿Desde cuándo necesitas una vitrina? Desde que Bumblebee y los otros Autobots llegaron. He guardado trofeos de mis misiones. ¿Una bolsa de palomitas aplastada? Es de cuando capturamos a Terra Shock en el museo. Y este pedazo de metal era de Fracture, ¿recuerdas? ¿Has coleccionado recuerdos de todas las misiones? Trofeos. No soy coleccionista, pero es una gran vitrina, así que voy a tener que llenarla. ¡Claro! Bien, Grim, es un ejercicio para unir al equipo. Primero, hay que esquivar a esos peatones en la calle. Luego, saltaremos sobre ese remolino. Y finalmente, pasaremos bajo ese puente repleto de transeúntes inocentes. Sideswipe y yo entrenamos diario en este circuito. Nuestro récord es de 9 segundos. ¿Lo romperemos? ¡Ja! ¡Autobot, por favor! Bien. Mientras yo llevo a esos peatones a resguardo, tú sigue la ruta que tracé y... ¡Grimlock! ¿Sí rompimos el récord? Pues, veamos. Acabas de arrollar a varios peatones, fuiste absorbido por el remolino y destruiste un puente. ¿Entonces es un sí? Grimlock, con Sideswipe lejos ayudando a Drift, Optimus y Windblade, tendremos que trabajar juntos muy cerca. Este ejercicio es de trabajo de equipo. ¿Qué no somos compañeros desde antes? Sí, pero también hay que trabajar en sincronía. Debes saber lo que voy a hacer, incluso antes de que lo haga. ¿Por qué? Es súper fácil. ¿Han visto mis muñecos de Billy el Castor Hambriento? Un sitio de coleccionistas quiere una foto de ellos para su pantalla de inicio. Sí. ¡Ah! Teniente Bumblebee, estoy captando una señal de Decepticon. Quiero detalles, Fixit. La señal proviene de una mina, donde además detectó una inusual actividad sísmica. Algo allá hace mucho escándalo. Hay que investigar. ¿Quieres que los acompañemos, Vi? No hay necesidad de ponerlos en peligro. Si está abandonada, no habrá ningún humano con el cual lidiar. ¡Transformémonos y aceleremos! Oye, Grim, ¿puedes traerme algún trofeo? ¿Algo cool? Por supuesto que sí. ¿Qué creen que estará haciendo? Tal vez solo le gusta aplastar cosas. No tiene que tener una razón. Yo no la necesito. No, ese con sin duda planea algo.
Parece que recolecta ese mineral naranja. Dixit, enviando video. Video recibido. No está en la base de datos. Muy galante. ¡Avante! ¡Intrigante! Aquí tenemos un con misterioso equipo. Atentos a habilidades que tal vez no hayamos visto antes. Manos a la vista, Ampón. Y el tórax y mandíbulas también. Están un poco fuera de su jurisdicción, Autobots, ¿no lo creen? Sin embargo, siempre estoy abierto a una prueba de temple. Muy bien, Grim. Entra por el flanco izquierdo como Sideswipe lo hace y yo... ¿Grim? ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola y hasta nunca! ¡Grim, cuidado! ¡Oye, Pinocho! ¡Bien! ¡Esto sí me gusta! ¡De guardia! A ver, Grim. Distraer y atacar. ¡Trato hecho! ¿Espera qué? ¡Bloqueo! ¡Ataque! ¡Bien jugado! ¡Al fin! ¡Un oponente hábil! No vine aquí por deporte, Decepticon. ¡Te vine a capturar! Bueno, sea como sea, no había tenido un adversario así de valioso en años. ¿Qué estabas haciendo, Grimlock? ¡Dije distraer y atacar! ¡Ya lo sé! ¿Pero quién tenía que hacer qué? ¡Bravo! Contra un oponente inexperto habrías logrado la estocada. No creo que sea todo lo que tienes que ofrecer. ¡Rápido! ¡Ponte de pie! ¡Grave error! ¡Un desempeño excelente! Has dado una espléndida demostración, Autobot. Pero igual... ¡Es hora de terminar el combate! Y decirte adiós para siempre. ¡Teniente! ¡Tome esto! ¿Tres contra uno? ¿Que no les enseñaron modales? Como dije, no estamos aquí por deporte. Lástima. Acabaría con los tres si el tiempo lo permitiera, pero igual... Debo regresar a mi misión. ¿Por qué creen que estas rocas sean tan importantes para él? Sexy, te envío el video de lo que recolectaba ese con. Cotejándolo. Tuvimos una pequeña confusión allá. ¿Tuvimos? Tú arruinaste la maniobra. Tú no me la explicaste. Sideswipe lo habría sabido. Bueno, yo no soy Sideswipe. Pues ese es el punto. El mineral es termatanium puro.
¿Por qué me suena conocido? Al fundirse con otros metales cybertronianos, el termatanium se vuelve muy resistente al calor y a la presión, creando una aleación que suele usarse en cascos de naves como la Alkemor. ¿Termatanium? No, es un trofeo. Todavía. Teniente, otra vez estoy detectando una señal con... Parece que se dirige a... la misma fundidora donde Steeljaw y su grupo se escondían. Vamos allá. Esperen. La fundidora cambió de administración desde entonces. No es hora de labores, pero hay vigilantes cuidando a la propiedad. Entonces sí necesitamos a Danny y Russell, que nos vean afuera de la fundidora. Hola amigos, cambio de turno. Que pasen buena noche. ¿No les llegó el memorándum? Ordenaron que las guardias debían ser más cortas. Solo llevamos 20 minutos. Mucho más cortas. ¿Será posible derrotar al fugitivo aquí? Parece que planea fundir ese termatanio. Yo lo distraeré y ustedes lo sorprenderán. Tenemos que coordinar los esfuerzos, Green. ¡Sujétate! ¿Qué tal si tú me sigues a mí esta vez? ¡Green! Nos volvemos a ver. ¡Ah! Regresaste por otra ronda, ¿cierto? Veo que dejaste a tu séquito en casa esta vez. Muy equitativo. ¡Ven, guardia! ¡Ay, no puedo! ¡Se atoró en tu... ¡Oh! ¿En serio? Finalmente, solo tú y yo. Ahora verás. Esto no se ve bien. ¡Lucy! Va a fundir todo el termatanium y no me va a dejar nada. Este no es el mejor momento para pensar en un souvenir, hijo. Hay que tener la mente en guardia. Ese sería un trofeo aún más increíble. ¡Lotería! ¡Ríndete ahora, Decepticon! ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! Solo es cuestión de tiempo para que localice tu punto más débil. ¿Russell? Y ahí está. ¡No! ¡No! ¡No lo lastimes! ¡Suéltalo! Baja al humano. No estoy de acuerdo. Este pequeño impide que tú me ataques a mí. Sí, sí, entra a ese canal, Autobot. O el humano será exterminado. ¡Vi!
¡No lo hagas! Hice lo que ordenaste. Ahora baja al humano. Negocios primero. Tu intromisión ha retrasado mi misión. Es hora de terminar nuestro duelo para siempre. Aunque lograras trepar de algún modo, rival, simplemente te volvería a meter ahí. Me quedaré para asegurarme de tu deceso. ¿Crees que puedas? Tal vez. ¡Chatarra! Consuélate con el hecho de haber sido derrotado por un verdadero guerrero y un gentil con... ¡Russell! ¿Se han atrevido a atacarme? Deben ser indudablemente valientes o tremendamente tontos. Yo voy a elegir la primera. Como acordamos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Libérame, inútil! ¡Teniente! Gracias, Stranger. ¡Grip, no! ¡No hacia la...! Huyó. Discúlpame por eso. Supongo que jamás seré... Está bien, Grim. Sideswipe y yo tuvimos muchísimos errores al inicio. Mejoraremos como equipo y capturaremos a ese con. Hijo, ¿estás herido? ¿Huesos rotos? ¿Raspones? ¿Contusiones? ¿Se te rompió una uña? No, solo se rompió un poco la chaqueta. Perdón por haber estorbado, Vi. Me alegra que estés bien. Y también que ustedes ya estén en sincronía. Él tenía razón. Debemos trabajar juntos como somos, no como Sideswipe y yo lo hacíamos. ¡Pero estamos teniendo un buen inicio! Creo que su con misterioso seguirá siendo un misterio por ahora. Sospecho que nos encontraremos otra vez. Sobre todo si construye una nave en alguna parte. Lamento que no hayas podido traer un trofeo esta vez. Pero te seré franco. Me basta con que hayas vuelto. Pues ya somos dos. No fue fácil, pero accedí vía remota a la base de datos cybertroniana con una computadora que Winglade tenía guardada. Y creo que identifiqué a nuestro Decepticon. Su nombre es Saberhorn. ¡Es él! Era el líder de una tripulación pirata que robaba naves de carga hasta que fue capturado y enviado a bordo. Esperen, ¿qué? Esto es imposible. Aquí dice que Saberhorn fue capturado y enviado a bordo de la Alkenborn. Mi lista de prisioneros no incluía a ese Decepticon. ¿Y quién es ese tal Saberhorn? ¿Y de dónde salió? Y lo más importante, ¿cuándo lo voy a poder golpear? Cabezas huecas. Solo voy a entrar ahí. Oigan, si no me dejan pasar, los bots que mandan se van a enojar. Ellos me aman.
Entra aquí ahora, cobarde cabeza oxidada. Siempre bromeando. Encontré todo lo de la lista. Esto servirá. ¿No hay felicitación? ¿Un ascenso? No tendré nada. ¡Qué generosos! Oh, y decían que no eran espléndidos. Entre Saberhorn, que fracasó, y este bufón. Solo tenemos esos secuaces por ahora, Glowstrike. Desearía tener un Decepticon en quien pudiéramos confiar. Disculpen, amigos. Pero no pude evitar escucharlos. Versión en español Latinoamérica, SDI Media México. Productores ejecutivos, Jeff Klein y Stephen Davis. Blas García, Gabriel Basurto, Miguel Ángel Leal, Connie Madera, Andrés García, Arturo Castañeda. Director de diálogos, Raúl Estrada. Editor de sonido, Nancy Rosas. Traducción y adaptación, Juan Carlos Cortés. Coordinador, Hugo Caero. Versión latinoamericana, SDI Media México.